Ok, pues ese es nuestro escandillón que acabamos de cortar de nuestro zoclo. Ese es nuestro cerco, ¿sale? De la línea pesada. Bueno, este es el perfil recto de la puerta San Luis, ¿vale? Es la puerta que estamos realizando. Entonces, este va a ir acá, vamos a usar el escandillón. Acuérdense que aquí entra estos refuerzos. Ya se lo metemos, bien que entra. Y encaja con el cerco. Y este va a ir acá. Y al paño. Este va a entrar un poco forzadito acá, ¿vale? Entonces, para que tengan la idea, lo sacamos. Y voy a hacer las dos perforaciones. Lo metemos. Pongo el escandillón a qué medida y remacho. Y luego hacemos la perforación al centro donde va a entrar nuestro espárrago. ¿Sale? Entonces, vamos a lo que sigue. Ok. Hice más o menos. La agarramos con nuestras pinzas de presión. Y vamos a hacer nuestra perforación. Ahí lo tenemos y va a entrar sin ningún problema en nuestro remache. Ahí está, sale con lo mínimo de holgura, ¿vale? Pero ahí así para que no estemos batallando de que nos quedaba justo. Es la broca 964, había metido la de un octavo, sale. Entonces así vamos a hacer lo que son nuestros cuatro refuerzos, que es el que nos manda Perfileto para poder armar este tipo de puerta San Luis, ¿vale? Entonces, seguimos con los demás. Algo que pudieron observar, viene con esta guía. Entonces es fácil de poder hacer las perforaciones, ya que viene acá la guía en la cual podemos poner bien nuestra broca. ¿Sale? Ok, aquí tenemos entonces nuestros refuerzos. Ya le limamos la rebaba y debe de entrar perfectamente en nuestro cerco. Ahí está, perfectamente. Sin ningún problema, ¿vale? Los checamos. Y si no, pues le quitamos más la rebaba. Pero ahí están. Ahí están todos. Dale. Pues vamos a colocarlos entonces. Ok, entonces acá tenemos que metérselo bien. Y acá, como vemos, pues entra muy forzadito. Entonces, vamos a usar nuestro martillo de goma. Ahí ya quedó perfectamente. Y este es el que va a quedar acá. Esperemos que cuando metamos nuestro zoclo no tengamos ese problema de que ya que entra más que nada forzado. Pues bien, lo vamos a poner bien aquí al paño y este pues ya queda así centrado, ¿vale? Pero acá lo dejamos bien al paño y así como está vamos a marcar donde van nuestras perforaciones. ¿Sale? Ahí lo tenemos. Y aprovechando que quedó este, está justo, y aquí ya lo tenemos bien al ras, entonces vamos a hacer nuestras perforaciones. De una vez, de una vez. Hacemos esas dos perforaciones y ahí vamos a remachar. Vamos a meter este remache en negro, que de todos modos pues ni se va a ver, ¿vale? Ahí así como está, ya lo tenemos al paño y nos queda, ¿vale? Agarramos el otro y ahí lo tenemos al paño.
levecito, levecito aquí hacia abajo. Y ahí lo tenemos. Ok, y nos queda. Entonces hacemos las otras dos. Acá que nos quede centrado. Ahí lo tenemos. ¿Sale? Y ahí vamos a remachar. Que nos quede ya. Uno. Tenemos el otro. Pues ahí lo tenemos y ahí nos queda lo que es nuestro soclo. Ahí está perfectamente, ¿vale? Ahí lo sacamos. Voy a darle vuelta, lo giramos y seguimos con este otro. Entonces, bueno, vamos a meterlo por acá y de acá lo vamos a meter. Pues acá, como es mi escantillón, pues es fácil, ¿no? Lo podemos maniobrar y meterlo. El detalle va a ser cuando lo armen. Ahí vamos, yo ya me la sé que vamos a batallar. Pero bueno, la ventaja de eso es que pues va a quedar todo bien rígido, ¿vale? Sale, ahí lo tenemos. Ahí está, y lo voy a marcar, ¿vale? Ahí está marcado, lo voy a quitar. Por eso que esté bien marcado, no sé si se notan las marcas. Y vamos a hacer medio al centro de la perforación. Y dos, solo con esos, ¿vale? Lo colocamos al ras y vamos a remachar. Ahí lo tenemos. Este otro. Ahí lo tenemos. Lo sacamos. Con cuidado, voy a sacarlo de este lado. Chequen. Ahí va. De este otro lado. Y ahí sale, ¿vale? Acá no importa si se llega a rayar, acuérdense que lleva los junquillos y acá pues va el soclo, no se va a ver. Entonces ustedes chequen, acomódense como puedan maniobrar lo más rápido. Ya que quedó así, vamos a meterle las otras dos perforaciones o hacerlo. Ahí lo tenemos. Y volvemos a remachar. ¿Vale? Uno. Y último. Sale. Ahí quedó. Chequen, vamos a volver a checar. Ahí queda justo y ahí lo tenemos al paño, ¿vale? Ahí está. Entonces con nuestro desarmador plano aquí en medio vamos a levantar, ahí está, y en nuestro otro lado, y ahí está perfectamente, ¿vale? Ya que entra muy a presión, sale. Entonces ya tenemos este cerco y vamos con el otro cerco. Así es, vamos con este ahora.
quitar las bisagras. Sale, ahí lo tenemos. Lo mismo, lo metemos a su guía y el escantillón. Vamos a meter. Ahí está. Marcamos. Pero acá, acuérdense, bien al paño. Bueno, bien al ras, ¿vale? Ahí se ve. Y marcamos. Sale. Estos dos, porque son los únicos que vamos a perforar. Sale, agarramos nuestro taladro y se lo hacemos bien al centro. Siguiente. Ahí está. Checamos. Presentamos. Remachamos. ¿Vale? Ahí anda. Sale, siguiente. Listo el ras. Y ahí lo tenemos. Bien, pues igual lo mismo, no sale. Entonces con nuestro observador. Ahí está. Ahora sí, hacemos nuestras otras dos perforaciones. Remachamos. Siguiente. Y ahí quedó. Lo giramos. Quitamos la bisagra. Lo volvemos a meter. Metemos el escantillón. Le damos sus golpes. Vamos a marcar, lo colocamos al ras. Ahí lo tenemos, marcamos nada más dos perforaciones. Lo quitamos. Perforamos. Bien al centro. Siguiente. Lo colocamos. Vamos a remachar. Presentamos, que queda al ras y nos queda. Remachamos. Siguiente. Checamos, ahí está al ras. Remachamos. Quitamos nuestro escantillón del otro lado y ahí está. Perforamos. Remachamos. Y así de fácil. De fácil y rápido. Siguiente. De este lado. Y ahí lo tenemos. Lo presentamos. Más bien lo checamos porque ya lo fijamos. Ahí está perfecto. Y acá está al ras. Ya tenemos los cuatro, así nos quedan. ¿Vale? Y no sale. Bien, pues entonces vamos a lo que sigue. Ok, entonces vamos a realizar lo que es la perforación de nuestro espárrago. Un detalle quiero que vean. Este es el soclo que viene de esta puerta de Puerta San Luis. De perfileto. Entonces nosotros por lo regular usamos este soclo de la línea pesada, que igual es el cerco que estamos usando de perfileto, que es la de San Luis, y este es su soclo.
quiero que vean la diferencia de soclo y soclo. De ancho, ahí están, al parejo. Sí es diferencia, pero es bien mínimo, son micras. Pero de altura o de largo, esa es la diferencia, de largo. Entonces lo que quiero es que vean un detalle. Nosotros cuando realizamos nuestras puertas de línea pesada, con este, a ver, ahí se ve, con este soclo, queda al centro donde hacemos la perforación, donde entra nuestro espárrago. Entonces pues está más cerca cuando maniobremos aquí para meter la tuerca. Pero vamos a usar este, el cual sería el centro donde vamos a meter nuestro espárrago. Nos queda más arriba, entonces como que va a ser un poquito más detalloso el que estemos colocando nuestras tuercas y rondanas, ya que está más hacia arriba y estamos acostumbrados a esta que está más hacia abajo, ¿vale? Mínimo, pero sí. Vamos a ponerlo acá hacia el centro, si acá es un levecito hacia abajo, y a ver qué tal nos va a la hora del armado, ¿sale? Vamos a hacer nuestra perforación 3/8, ya que vamos a hacer nuestro espárrago de 3/8, ¿vale? Para que nos quede bien reforzado. Sale, vamos a acomodarnos para hacer nuestra perforación. Ok, entonces checamos. Vamos a medir cuánto tenemos acá. Lo que es nuestro refuerzo es de 5/8. Vamos a dejarlo a 2.5. A 2.5 vamos a marcar a donde vamos a hacer nuestra perforación, ¿vale? Así es. Entonces ya lo marcamos. Pasamos la broca de 1/4. Vamos a ponerla, ahí está. Sí está algo grueso, pero ahí lo pasamos y ahora vamos a pasar lo que es la de 3/8. Acá la tenemos, vale. Vamos a pasar esta broca entonces. Nos vamos a acomodar. Así que ustedes acomódense, no se confíen si no les puede dar el jalón, ya que sí está algo grueso nuestro refuerzo. Ahí lo tenemos. Déjenme checar, acá tenemos nuestro espárrago. Ahí está, pasa sin ningún problema, ¿vale? Eso es lo que vamos a estar haciendo en los demás. Es que tenga de una vez la cuerda. Para que cuando lo armemos sea más rápido. Metemos nuestra broca de 1/4. ¿Sale? Y vamos a medir. Acuérdense que estamos dando 2.5. Así es. Entonces lo mismo, viene al centro.
y nos queda perfectamente. ¿Sale? Entonces ahora pasamos lo que es la de 3/8. Nos acomodamos. Voy a decir que nos acomódense. Y así, porque agarro bien, estoy abrazando bien el taladro. Por si me diera un jalón, lo tengo bien agarrado, ¿vale? Y otra, lo vamos abriendo. Así, sin ningún problema, ya que si lo hacemos todo corrido, nos puede dar el jalón. Checamos nuestro espárrago y pasa sin ningún problema, ¿sale? Bien, pues voy con el otro cerco, lo mismo.